veníamos trabajando de manera conjunta en algunas acciones. Siempre tratamos de, desde el punto de vista operativo, tener acciones en conjunto tanto con las fuerzas de seguridad de la provincia como las dos fuerzas federales que tienen presencia aquí en nuestra ciudad. Y ahora hemos dado, si quiere, un marco de mayor formalidad a la tarea en conjunto con Gendarmería Nacional para la realización de algunos operativos en materia de control de tránsito y seguridad vial. Amplio, ¿no? Es un convenio que prevé desde los controles de motovehículos el poder llevarlos adelante en conjunto, como algunos operativos sobre los trazados de las rutas nacionales, que creo que van a ser importantes para la ciudad, no solo por lo que representa en materia de seguridad vial, sino que la presencia de las fuerzas federales también aporta a la seguridad en general. Nosotros hace algún tiempo hemos presentado un petitorio al señor gobernador, a la ministra de Seguridad, a la legislatura provincial y al Superior Tribunal de Justicia con algunas acciones que consideramos van a hacer que el sistema de seguridad pública en general funcione mejor en Presidencia Roque Sáenz Peña, que ha tenido un deterioro en los últimos tiempos. Todavía no hemos tenido resultados, si se quiere, palpables y sostenibles en el tiempo, con lo cual vamos a reiterar este petitorio. Así que este convenio con Gendarmería, si bien no es en materia específica de seguridad pública, pero también viene a hacer su aporte a distintas situaciones que estamos viviendo en Presidencia Roque Sáenz Peña. No en todos los operativos, algunos incluso lo va a realizar Gendarmería de manera autónoma o ellos por su cuenta, digamos, el municipio va a seguir con sus operativos, pero en algunos casos también se va a ver el operativo de manera conjunta entre los agentes municipales y los agentes de esta Fuerza Nacional. Lamentablemente se llega a algunas situaciones que no son deseadas por nadie, que no hablan bien de nosotros como comunidad. La gente está nerviosa por distintos motivos y a veces lo más fácil es descargarnos con la gente que no está haciendo otra cosa que cumplir sus tareas y controlar el tránsito en la vía pública, que es responsabilidad de todos cumplir con la legislación. Por supuesto, la presencia de Gendarmería Nacional va a hacer que seguramente haya otra actitud ante el agente municipal y, por supuesto, ante los gendarmes, que es una fuerza que es en general muy respetada por la comunidad.